tomar por saco la corbata. ¿Se puede saber qué te pasa? Pasa que la corbata se queda aquí. No pienso ir disfrazado. ¿Cómo que disfrazado? ¿De qué hablas? Habla de que no me vas a convencer. Ya soy mayorcito para decidir cómo vestirme. ¿Pero tú sabes las tiendas que me he tenido que recorrer para encontrar esa corbata? ¿Y lo que me ha costado? Vale, sí, soy un desagradecido. Lo siento. También siento no tener mejor gusto ni ser tan elegante como a ti te gustaría. Ya lo hablamos ayer. Aunque seas un artista, no puedes ir vestido como un vulgar dibujante. Si es que soy eso, un dibujante. ¿De verdad que vamos a volver a discutir sobre esto otra vez? Ponte la corbata, anda. ¿Que no? No me he puesto corbata en mi vida y hoy no va a ser la primera vez que lo haga. Ya estaba decidido que te la ibas a poner. A ver. Mira, hablemos las cosas de forma civilizada, ¿de acuerdo? Prefiero eso a que te pongas como un energúmeno. Estoy tranquilo. ¿No lo ves? A ver, yo creo que la corbata te aporta un toque de distinción, de clase. Pero no puedo obligar a que te la pongas y como está visto que no vas a dar tu brazo a torcer, pues nada. Felipe, es que tampoco vamos a una boda ni nada por el estilo. Solo vamos a la firma de un contrato. ¿Solo? Lo dices como si no tuviera importancia. Sí, la firma sí lo tiene. Lo que no la tiene es lo que yo lleve puesto. Esa gente me quiere por mi talento, no por mi aspecto. Israel, no seas ingenuo, anda. Me vas a decir a mí ahora que la imagen pública de un artista no importa para su éxito, ¿no? Es que tampoco soy una estrella de rock. Pero es que hay dibujantes de cómic tan famosos como una estrella de rock, tan bien pagados como una estrella de rock. Y esos saben cuidar su imagen. Mira, da igual. En cualquier caso, tampoco sé por qué mi imagen tiene que ser como la de un banquero o un político. ¿Qué estás diciendo? ¿Que soy un rancio, que no tengo estilo? Mira, no te pongas la corbata, pero tampoco me insultes, ¿eh? Vale, perdona, que tampoco quería que sonara como un insulto. Es que no, me siento muy raro llevando corbata. ¿Y cómo vas a ir? ¿Con las pintas que tenías antes? Que más que firmar un contrato parece que vas a pedir limosna. Mira, perdona, pero tampoco me iba tan mal antes de que me representaras. Por favor. Pero si la gente se reía de ti a tus espaldas, que cantabas a español a un kilómetro. ¿Se supone que eso es malo? Pero mira, la gente me decía una y otra vez que no podía entender cómo podías tener tanto estilo para dibujar, pero tampoco para vestir. Ahora bien, que si tú quieres ir vestido como un paleto, allá tú. Pero yo paso de ir contigo, ¿eh? Es que no voy a hacer el ridículo. ¿Qué haces? Pues no te quites la ropa. Parece que disfrutas haciéndome daño. Con lo importante que es este viaje para mí. Para mí también era importante. ¿No te das cuenta de que lo que necesito es un poco de apoyo? Venga, hombre. No te vengas abajo, ¿va? Tío, ponte en mi lugar. Vengo a firmar un contrato súper importante, a presentarte a mi padre. Lo que menos necesito es estar todo el día discutiendo. Es que no puedo más. Para mí tampoco es agradable. Pues parece que disfrutas alterándome. No, yo solo quiero lo mejor para ti, cariño. Yo solo quiero que triunfes. A mí triunfar me da igual. Si yo lo que quiero es ser feliz contigo, como lo éramos antes. ¿Antes de qué? Antes de que fueras mi manager o representante o como lo quieras llamar. No te gusta cómo lo hago, ¿no? Claro que sí. Sí, me estás ayudando un montón. Pero no quiero que por ello nuestra relación de pareja se vaya al traste. Tienes razón. Perdóname, mira, de verdad, es que estoy tan obsesionado con mejorar tu carrera que me dejo llevar y reconozco que a veces me obceco. No tenía que haberte insistido con eso. Mira, olvídate del traje, de la corbata. Venga, da igual, ya está, no tiene importancia. Que no, que me la pongo, dámela. ¿Seguro? Si es lo que quieres, te haré caso. Pues sí que te ha durado poco el buen humor, con lo contento que estabas. No, estaba muy contento, pero desde que ha llegado mi hijo le he visto 5 minutos y 4 estaba con su novio. Bueno, ¿y qué problema hay en que esté delante el novio? Porque no me gusta mucho ese tal Felipe, me da mala espina. Y no es por lo que tú piensas, ¿eh? ¿Y qué es lo que estoy pensando? Ya sabes perfectamente que no me importa que mi hijo tenga un novio. He madurado y he aceptado su homosexualidad, de verdad. Me parece muy bien, pero entonces, ¿qué es lo que no te gusta de ese chico? Pues no lo sé, me parece raro, no sé. Sí. O sea, me parece normal que si tiene trabajo no quede conmigo, pero que de repente no me conteste una llamada o me vaya a llamar y no me llamen. ¿Y qué tendrá que ver con eso el novio? Pues que yo creo que está mal metiendo.
Que le malmete a Israel para que no te llame. ¿En qué te basas? No sé. Yo creo que le caigo mal, me mira mal, me hace de menos. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que cuando Israel está con él, pues también se tensa, se pone nervioso. Pues es normal. Todo el mundo se pone nervioso cuando va a presentar su pareja a los padres. Esto es diferente, de verdad. Claudia, ese chico no es trigo limpio. Lo que yo creo es que estás exagerando, Elías. Claudia, son muchos años de policía y hemos desarrollado un sexto sentido. ¿Me estás queriendo decir que el novio de tu hijo es un delincuente? Bueno, no me atrevería a decir tanto, pero sí te quiero decir que si algún día lo vemos relacionado con algo chungo, no me extrañaría. Yo creo que exageras y te lo digo por experiencia, ¿eh? ¿Cómo por experiencia? Pues sí, porque yo también tengo ese sexto sentido y no veas cómo se dispara cuando Olga aparece con un novio nuevo. Bueno, no lo dirás por Kiko, que ese chico es un encanto. Sí, pues al principio también despertaba susceptibilidades. Pero es que yo creo que los padres somos así, que somos protectores. Y además, cuando vemos a alguien que nos los puede arrebatar, pues alerta. Sí, puede que tenga razón y esté yo exagerando, sí, no sé. Lo importante es que sea feliz. Ya, pues a eso voy. Israel, cuando está con él, no le veo feliz. Bueno, hombre, todas las parejas se ponen mala cara de vez en cuando, pero eso no quiere decir que no sean felices. No. Perdón, inspectora, me acaba de llamar un confite que los thrillers están ahora mismo en el mercado del grifo. Pues id corriendo a ver si los pilláis, venga. ¿Qué pasa, Robert? ¿Otra vez por aquí? ¿Qué se te ha perdido? ¿No te acostumbras al casoplón o qué? ¿Sabes a lo que me recuerda? Me recuerdas a esos que se pasan 20 años en la cárcel, luego cuando salen, están en libertad, nos acostumbran y la lían parda para volver al trullo. ¿Pero qué me estás contando? No vuelvo yo aquí ni arrastras, Jairo. He venido a poner un poco de ropa. Pues que ya he visto, lo único que te has dejado son los trajes esos de los entierros y de las bodas. Pues justo, eso mismo es lo que me hace falta. ¿Y quién se ha muerto? ¿O quién se casa? Morirse no se ha muerto nadie, casarme me caso yo. Y para celebrarlo mi suegro quiere hacer una cena con Monse en plan elegante. Pues si va a ser en familia, mejor vete hecho un gualtrapa como tú eres, hermano, así te conocen de verdad. ¿Pero qué dices? El único gualtrapa que aquí eres tú, que vas a ser la de Giorgio Armani. Mira, Mari, no, pero si te digo por tu bien, te conozco muy bien y la vas a meter gorda, hermano. Y como encima te pongas corbata, no te va a llegar el riego a la cabeza y la vas a meter más gorda todavía. Desde luego eres único dando ánimos, ¿eh? Pues que sepas que esta vez voy a estar a la altura, chaval. Y más me vale, porque el suegro se ha casado con una inspectora de régimen disciplinario. Eso es como asuntos internos, una movida así, ¿no? Parecido, sí. Es el departamento que se encarga de meternos un puro cuando hacemos algo mal. Pues qué alegría de familia, hermano. Ya verás tú a partir de ahora, tío. Cada vez que vayas a cenar, queda a ver cuál es el tenedor del pescado, cuál es el de la carne, cuál es la copa del vino, cuál es la del agua. Se tiene que hacerte un examen y todo. Pero qué dices, anda, no digas tonterías, que mi suegro es un tío normal. Ya. Normal. Tú dale tiempo al tiempo, hermano, que uno empieza poniéndose traje, chaqueta para cenar y termina yendo a misa todos los domingos. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Con lo gusto que estarás tú aquí, tío, bebiéndote tu cervecita morro, hermano, mojando tu pan, los huevos fritos, comiendo los pollo bajillo con los dedos. ¿Pero qué dices, cerdo? Sí serás tú. Yo uso cuchillo y tenedor. Pero sí, la verdad es que estaba muy a gusto. Me está costando guardar las formas. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que seguro que lo estás haciendo todo mal, hermano, y se están riendo de ti a tus espaldas. Hombre, no creo, ¿no? Lo peor, que aprendes a hacerlo bien y terminas siendo un pijo, pero de verdad, y te niega de tu gente el polígono y de mí. Tú eres tonto, chaval. Qué broma, hombre. No, fuera de broma, Robert. El traje te queda muy bien, tu novia es una tía muy maja, tu suegro no tanto, pero bueno, para ser un abogado viejo y estirado no está tan mal. Vamos, que yo me daba un canto los dientes por estar en tu pellejo. ¿Seguro? ¿Cenando con un abogado y con una inspectora de régimen disciplinario? Nah, eso me lo paso por el foro. Cenando con la mujer de mi vida con la que me voy a casar dentro de poco. Bueno, tú tranquilo, que eres muy joven, Jairo. Ya te llegará el momento. No sé yo, hermano. A mí ya me llegó un momento y dejé pasar. Pero bueno, tira por tu ropa, hermano, que al final termino hablando de más. ¿Ves? ¡Robert! Espera, una cosa. Hablando de pijo, de abogado, de policía, de todo un poco, ¿se sabe algo más de Sergio Mayoral? El tipo admitió los dos asesinatos y haber ocultado el cadáver de Elena Ruiz. Como la confesión cuadraba con la autopsia, caso cerrado. Así de fácil, o sea, no habéis tenido ni que investigar. De momento está cerrada la cosa. Hasta el momento del juicio, que tendrá que ir Miralles y Alicia a declarar. Nosotros ya no tenemos más que hacer. Vale. O sea que la historia de Sergio Mayoral, finiquitada.